sucede, Rogelio? ¿Cómo es el hijo de la torta, el otro muñequito? Ah, según tengo entendido por lo que escuché, de la tarde se cayó de la torta y se le cortó la cabeza. Además, usted no se enteró porque estaba dormida. Ahora que lo dice, yo anoche tuve una pesadilla. Soñé que me caía de la torta. Pobre Rogelio, lo voy a extrañar. Éramos una tradición en la familia, de casamiento en casamiento. Este era su séptimo casamiento. Pero bueno, yo soy más joven. Esta es mi segunda boda. La otra muñequita también tuvo un accidente. ¿Se cayó de la torta? No, se la comió el perro. Ah, porque ustedes los muñecos de yeso, cuando se caen, lo primero que se les corta es la cabeza. Ah, ¿y usted qué está hecho, de marfil? No, de plástico. ¡Qué recta! ¿Qué hace acá? No se lo puedo decir. En realidad yo saqué una cura a la familia. Cuente, cuente. ¿Usted no se lo va a contar a nadie? No, yo no le cuento nada a nadie. Júremelo. Se lo juro. Júremelo por Gepeto. Bueno, se lo juro por Gepeto. Hoy a la tarde, yo estaba en el kiosco, cuando vino la abuela de la familia desesperada buscando un muñequito que diera más o menos con su altura. Me llevó a la casa, me cortó la espada, me borró el bigote y me pintó este traje. ¿Pero y usted quién es? El zorro. ¿Cómo se llama? Blanquito, Rosita, depende del nombre de la novia que se case. ¿Y usted quién le hubiese gustado ser? Una Barbie, qué vivo. Qué calor es acá. Me estará corriendo la pintura, ¿no? No, quédese tranquilo, un zorro. ¿Tendremos para mucho acá? Puede llamarme Diego, más si quiere. No, 4 horitas más. Tiran la cinta, cortan la torta y chau. ¿Y después? Y después viene la abuela y nos chupa. ¿Cómo que nos chupa? Nos chupa la crema de los pies. ¿Y después? Y después volvemos a la vitrina hasta el próximo casamiento. ¿Y mientras tanto que seguimos ahí en la vitrina? Si no, mire que yo llamo a mi caballo, nos vamos. ¿Pero usted está loco? ¿Me va a dejar sola a la fiesta? Disfrute, mire, esta gente no se casa todos los días. ¿Ve la gorrita que está allá? ¿La del vestido rosa? Es la más joven de la familia y dicen que se casa dentro de 2 años. ¿2 años? ¿Qué vida quitada la suya esa de cada 2 años? 2 años, 4 años, 10 años. Depende cuando se quiera casar alguna de la familia. Mientras tanto, ¿qué? ¿Siguen ahí en la vitrina? ¿Entre adornos? ¿Platos? Porque el señor lleva una vida muy agitada, parada en la vidriera del kiosco donde le da el sol todo el día y con el peligro de que lo caen las moscas, ¿no? Pero no va a comparar, mijita. Yo estoy ahí en el kiosco con otros amigos. Está Batman, está Superman, hay camiones, aviones, hay Barbies. Ay, ahora me va a decir que el señor vive en Disney y yo vivo en la Antártida. También dígame que soy una solterona aburrida. Solterona no, porque Rogelio... En todo caso, viuda. Pero mire, no peleemos. Si quieren, después que tiren la cintita, lo podemos ir. Mire, ahí vienen. Agárreme fuerte que saltamos. ¿Y a dónde vamos? ¡Al kiosco! ¿Y si lo venden? Estaremos juntos hasta que la gente nos separe. Ay.